Bueno, sobre todo, pues un cambio de este siempre cambia dinámica de un vestuario. Uy, perdón. Siempre cambia dinámica de un vestuario. Está claro que ven con moita ilusión, con moitas ideas novas que aplicar e con moitas gañas, non? Que creo que é determinante neste tipo de situacións, non? Así que, o si xa traballamos moito tácticamente, queremos meter moitos conceptos para que o equipo vai asimilando. Bueno, está claro que tampouco tivo moito tempo todavía, pero pouco a pouco temos que ir aceptando e asimilando o que ele propón. Bueno, un pouco todo, que vimos un vídeo xa, traballamos cousas tanto ofensivas como defensivas, sobre todo da colocación no campo en determinadas situacións, xa digo que son cousas pois básicas, principais, que ele quere que vayamos collendo, conceptos un pouco máis xerais, porque tampouco ten tempo de máis, non, de momento, así que xa digo que co paso dos días iremos asentando máis conceptos, puntualizando máis cousas, pero a grandes rasgos, pois sí que foi unha sesión intensa, sobre todo a nivel mental e táctico, para ir collendo a idea del. Algo que te afectaría, así de impresión desde lejos que estamos, parecía que por lo menos más un 4-4-2. Sí, bueno, trabajamos movimientos así, quizás sobre todo para defender un poco de cómo teníamos que movernos, pero bueno, no quiere decir que sea el sistema que vaya a utilizar, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ha empezado eso por cosas básicas de cómo quiere que nos movamos en el campo y bueno, sí que es cierto que quizás defensivamente se podría intuir un poco más esa situación en el campo. Esperemos que sí, para ben, non? Está claro que se toman estas decisións para que pois haxe un cambio na dinámica do equipo, do grupo. Está claro que sempre que pases en un vestiario pois xente que quizáis non está contando pois dá un plus, reactívase, eso alerta a todo o mundo, non? Ahora todo o mundo parte de cero cun novo adestrador, todo o mundo ten que gañarse de novo un posto, eso esperemos que sexa moi positivo, non? Para o rendemento individual de cada un e colectivo, pois asimilando as cousas que el poida transmitirnos en este pouco tempo, non? Así que esperemos que eso se note o domingo no partido e vayamos sacando resultados que reforzarían máis esta nova situación. Bueno, pues es un cambio brusco, ¿no? Yo comentaba con mi mujer que cuando te pasa a entrenar a alguien con quien has entrenado, pues que te haces mayor, ¿no? Y bueno, yo ya he entrenado con él en la época de Javo, era un jugador espectacular, siempre muy buena gente, muy centrado y eso también creo que lo va a demostrar ahora como entrenador, ¿no? Es un estudioso de esto, transmite mucho optimismo, se nota que se está preparando a conciencia para esta oportunidad que él tiene de ser primer entrenador por fin y aparte pues con esa dosis de deportivismo que él trae, ¿no? De los años que pasó aquí y como él dijo ayer de su familia que también tiene raíces aquí. Y a nivel mental el cambio también puede ser bueno, me refiero, porque después de una derrota tan dura como la del Córdoba, incluso estaba... Empate, empate. Sí, ya digo que eso siempre que hay un cambio en la dirección de una plantilla siempre se nota, ¿no? La gente se alerta mucho más, se reactiva, pues por eso, ¿no? Todo el mundo quiere ganarse un puesto de nuevo y ese efecto está claro que se va a notar en los entrenamientos, ¿no? Y esperemos que la competición pues también nos dé ese plus. Yo creo que es un poco lo que buscaba también la directiva con eso, ¿no? Que el equipo pues diera ese salto emocional que necesitaba, venimos de una racha muy negativa, con eso, con un poco de pesimismo en el ambiente, tanto externo como interno, y esa nueva dosis de ilusión y reactivar un poco, pues, sobre todo a nivel mental, pues creo que va a ser muy importante, ¿no? Si además lo complementamos con las buenas ideas que trae Víctor, con los conceptos que nos quiere pues, dar de orden y de colocación en el campo, yo creo que podemos mejorar y esperemos que eso se refleje en resultados, que al final es lo que importa. Bueno, un poco as dúas cousas, ¿no? Sí que eran con exemplos de partidos da Real, pero un pouco, sobre todo,
ensinando como quere que estemos nós, por cosas que fixeron outros equipos ou como quere que nos vexe a nos no campo, non? Si que é certo que pois xa vimos cousas da Real en concreto, de como podemos xogar contra eles, bueno, é lógico, non? Ten moi poucos días para preparar e xa quere meter conceptos xerais, pero tamén concretos do rival que temos este domingo. Bueno, pues un equipo pues con muy buenas individualidades, que quizás pues este año está un poco más abajo de lo que su plantilla refleje y difícil, ¿no? Sí que es cierto que pues quizás se partan un poco en algunos momentos, porque pues eso, dependen un poco de su calidad, de la gente de arriba y también pueden dejar espacios, ¿no? Yo creo que aquí ya en Riazor pues, fue un partido que empatamos, pero que pudimos haber ganado y bueno, hay que estar atentos, ¿no? Por eso, por la gente buena que tienen arriba, pero también es un equipo que deja jugar en ciertas fases del juego y si salimos bien metidos y ordenados como queremos, pues podemos hacer daño allí. ¿Principais obstáculos que hay para deportivamente un calendario exigente realmente? Anoeta no es un terreno fácil, pero dentro de lo que se ve el calendario, los que hay que apuntar. Bueno, el tema es que en todos, ¿no? Fácil, pues que yo pregunten los tres grandes que perderon allí, ¿no? Un campo, xa digo, un equipo un poco irregular en ese aspecto, capaz do mellor e do peor, bueno, nos ahora mismo non estamos para regalar ningún partido, ¿no? Temos 8 partidos decisivos, non podemos deixar escapar ningún, dar o máximo en cada encontro para sacar o mayor rendimento posible de puntos, ¿no? Así que non podemos mirar máis a lo do calendario, pensar neste domingo, que é un partido importante por todo, ¿no? Porque tamén eso, como vemos falando ahora, que todo cambio de adestrador pois é un plus, e se o reforzamos con a victoria, pois creo que eso vai facer que o grupo crea moito máis, e ese efecto anímico pois se consolide no ambiente, non, tamén da xente, e non só no vestiario, non? Así que creo que é un partido moi importante nese aspecto, e esperemos estar á altura e dar un bo rendemento. Vale. Muy bien. Gracias.